vamos a hacer un experimento junto a estos jóvenes, maestro, de tocar lo que no es ópera. Una canción popular que ganó en el Festival de San Remo hace muchos años atrás y se hizo famosa por un cantante popular que ha estudiado canto lírico durante muchos años. Creo que es Andrea Bocelli. Esta canción la hizo junto a Sarah Brightman. Maestro, con te partiró, por ti volaré. Lo vamos a hacer en español y en italiano. Qué lindo que la juventud
tenga esta oportunidad de poder desarrollarse en la música en nuestro país. Esto es un ejemplo, señor alcalde, para Chile. Muchas gracias. Voy a continuar con dos canciones napolitanas, italianas, que son muy famosas. No la he cantado hace 20 años exactamente. Y es una canción que tiene una tradición muy bonita en Italia. Y por eso la elegí hoy día para este teatro, que me parece maravilloso. Que la cantó Pavarotti durante muchos años. Él era el rey de esta canción, verdaderamente. Hoy día estuvimos ensayando desde las 2:30 de la tarde hasta las 5:15. Y esta fue la que fue más rápida, ¿no? ¿Sí? Al maestro lo he hecho sufrir. A la orquesta los he hecho sufrir, los he presionado cualquier cantidad porque sé con quién estoy trabajando y son un valor muy importante para el futuro. Maestro, a piacere, o sea, como quiera. Chicos, con todo el corazón. O sole mio.
despedirnos y finalizar el concierto, tenemos... tenemos una canción napolitana, molto italiana, que la orquesta había ensayado anteriormente, creo sin voces, ¿no? ¿Sí? Y tienen una coreografía muy interesante. Vamos a ver qué sucede en el escenario hoy día. ¿Ya? Y acá, ¡ah! Me olvidé de contarles. Esta canción yo la canté acá. Y espero que se acuerden porque pueden cantar. Pueden cantar y pueden aplaudir también. Pero cantar van a tener que responder a cada frase. Cantan ustedes la palabra final. Si yo digo... Ay, se no, no, ni nene, sayete, tu sai a do. Tu sai a do. Ya saben italiano. Prego. Maestro. Clarísimo. Prego, maestro. Señoras y señores, hoy día el Teatro Municipal se ha vestido de gala para recibir a estos dos grandes de la lírica nacional e internacional, Cheresada de Perdomo y el gran Tito Beltrán. Nuevamente nuestro aplauso para ellos. ¡Bravo! Y por supuesto también para la Orquesta Sinfónica Juvenil
finales. Es algo maravilloso tener un hijo haciendo algo tan bonito en un escenario. Quiero finalizar con los niños y quiero finalizar con un experimento que no es fácil. Es un área de ópera de Rigoletto, así que prepárense. La ensayamos una vez. Así que si ustedes escuchan algún error, piensen positivo que es una nueva versión. Maestro. La donna è mobile. Ahora sí, los quiero invitar a irse a las casitas tranquilos, contentos y cantando. Porque ahora sí cantan, ¿cierto? Sí. ¿Italiano? Ya se aprendieron la letra, me imagino. Maestro.